oportunidad. Calidad de oportuno. Oportuno, según la etimología. Es decir, lo que se presenta y manifiesta en el instante adecuado, favorable. Comúnmente escuchamos sobre lo que es una oportunidad y sobre ser oportuno o inoportuno. Llegamos en el momento adecuado, intervenimos, aprovechamos la oportunidad. Pero de oportunidad a oportuno y de oportuno a oportunista. Aquel que en dado momento hace un lado sus principios o mitiga la fuerza de los mismos para obtener un beneficio en un instante determinado. ¿Cuántas veces escuchamos que nosotros pudimos hacer algo con el afán de favorecernos, ya sea en el momento o a la postre, siempre obteniendo un beneficio, cuando en realidad lo que hacemos nosotros no es netamente aprovechar la oportunidad, sino aprovecharnos de la oportunidad? Hoy les voy a presentar un grupo de relatos donde se describe de manera distinta esto sobre la oportunidad, lo oportuno y el oportunismo. En la provincia de Uttarakhand, cerca de Rishikesh, en la India, vivía un hombre llamado Raj, acompañado de su esposa Akbar. Todos los días, Raj acudía al mercado a trabajar. Su trabajo era hermoso, además de impresionante y, por supuesto, muy peligroso, puesto que era un encantador de serpientes. La gente se entusiasmaba demasiado al observar la forma en que Ra, a través de su tumarí y de las notas, la forma en que él obligaba a danzar a una cobra venenosa. Así que comúnmente le arrojaban una moneda. Sin embargo, después de tanto tiempo, Ra consideró que era pertinente cambiar el rumbo de su trabajo. Es decir, sí, en Uttarakhand tal vez la gente no sabía apreciar su trabajo y el esfuerzo que éste merecía. Así que, una tarde, decidió hacer planes para la mañana siguiente. Acudiría a Rishikesh, la gran ciudad, en busca de obtener mayores ingresos. Se lo comunicó a su esposa. Ella se entusiasmó al tiempo en que se alarmó demasiado. Ella le dijo que era cierto, Rishikesh era una ciudad muy opulenta, pero también muy peligrosa. Continuamente se escuchaba de asaltos, de asesinatos. Le preocupaba su bienestar. Pero él le dijo que no tenía de qué preocuparse, de qué se iba a preocupar. Pues, a decir verdad, él sabía cuidarse solo, ya no era un niño. Y además de ello, no era la primera vez que visitaba Rishikesh, no era la primera. Había acudido con antelación. Conocía los lugares más recónditos, oscuros y peligrosos, e incluso algunos de los delincuentes, aunque no tenía una relación realmente estrecha con ellos, pero esta representaba cierta protección para su persona. Por lo que ella no tuvo más remedio que aceptar. A la mañana siguiente, Raj se puso en camino. Muy temprano, llegó a Rishikesh, la gran ciudad. Tomó asiento y se instaló justo en una esquina del mercado principal. Sacó el tumarí, descubrió la vasija con la serpiente, y al tocar el tumarí, esta se entregó a una danza impresionante que llamaba la atención de todos. Todos los transeúntes, todos sin excepción, arrojaban una moneda a Raj y el espectáculo de su serpiente. Por lo que al cabo de pocas horas, Raj había obtenido ingresos impresionantes. En unas cuantas horas, ganó lo que ganaba en una semana en Uttarakhand. Así que, ya entrada la tarde, recogió sus cosas y decidió regresar a casa. Pero Raj no se había dado cuenta de que era seguido por tres hombres. Tres ladrones que intentaban hurtarle todo lo que había ganado. Así que
Estos no pudieron abordarlo debido a que Rak siempre se hizo acompañar de gran cantidad de amigos. Pero cuando entró a su casa, Rak azotó la puerta para llamar la atención de su mujer. Esta inmediatamente acudió a recibirle. Rak le mostró lo que había ganado. Ella, impresionada, cogió una vasija muy parecida a la vasija que contenía la serpiente venenosa. La aproximó inmediatamente. Y Rak vació las monedas. Acudieron a la cocina a cenar. Cenaron y charlaron durante largo rato. Al término de la cena, decidieron acudir a la cama. Pero Akbar consideró que era pertinente guardar aquella vasija por seguridad y evitar confusiones. Así que acudió por ella, pero cuando vio la vasija que contenía la serpiente, muy parecida a la anterior, decidió tomar ambas. Así que ambas las cogió y las llevó inmediatamente al desván. Las guardó detrás de un largo cortinero. Akbar estaba siendo observada desde el exterior por los tres ladrones. Cuando ella ya llevaba aproximadamente media hora durmiendo, los tres ladrones se encaramaron al tejado, hicieron un boquete y entraron al desván. Aventuraron las manos, buscando la vasija, hasta que uno de ellos la sintió. La cogió. Salieron del lugar y cuando llegaron al bosque, a un claro donde la luna permitía la luz suficiente para repartir el botín, los tres tomaron asiento en torno a la vasija. Uno de ellos, con mucha parsimonia, la abrió y al instante, la serpiente se irguió y los atacó. Para fortuna de estos hombres, la serpiente no tuvo oportunidad de morder a ninguno, pero huyeron despavoridos. A la mañana siguiente, Rak y su mujer acudieron al desván. Buscaron ambas vasijas, pero solo encontraron la que contenía el dinero. Rak observó el boquete en el tejado y dedujo lo que había pasado. No pudo evitar sonreír pensando que los ladrones se llevarían una gran sorpresa, creo que así sería. Él, a decir verdad, no tenía de qué preocuparse. Él solo salió de su casa, tomó asiento y utilizando su tumarí, llamó a su serpiente. A pesar de la gran distancia que mediaba entre Rak y su serpiente, esta se deslizó y al cabo de poco tiempo ya se encontraba a sus pies. Rak descubrió la vasija y la serpiente por sí sola ingresó. Él la cogió y la llevó al mercado a trabajar. Decidió olvidarse para siempre de Rishikesh. Su mujer tenía razón. Rishikesh era una ciudad muy peligrosa, así que nunca más volvería a ella. ¿Para qué? En cuanto a los ladrones, ellos, por boca propia, se encargaron de publicar lo que había sucedido. ¡Ah! Pero modificaron la versión. Dijeron que a unos amigos les había sucedido algo muy extraño y lamentable con una cobra venenosa. Pero la gente los conocía bien. Sabía que eran ladrones. Y que seguramente esto les había sucedido en carne propia. Por lo que la situación los desprestigió aún más. Y pronto fueron aprendidos, encarcelados. Una vez en prisión, ya no se supo más de ellos. Lo cierto es que desde entonces nadie se ha interesado. O para ser más preciso, nadie se ha atrevido a robar la vasija
un encantador de serpientes. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Esperamos, por supuesto, que haya sido de su agrado, yo en particular. Digo esperamos porque aquí hay todo un equipo siempre trabajando. Les vamos a presentar desde luego también otros cuentos. Hoy empezamos una segunda temporada, una añorada por mí, segunda temporada aquí en GSTV, porque ya tuvimos una primera. Por ahí podrán encontrar, supongo, también algunos de los programas. Así que, bueno, vamos a empezar también pues saludándoles primero que nada, dándoles la recepción a este programa que es suyo. Pues la finalidad, desde luego, siempre de la literatura es generar comunicación e interacción, y si estas no existen, supongo que todo lo demás, que puede ser impresionante, emociones de toda índole, reflexiones, conciencia, desarrollo espiritual, no tendría el menor sentido si no se da la comunicación y la interacción. Es decir, justamente aquellos escuchas, aquellos que pueden visualizar lo que hacemos, que es algo fundamental. Hoy, como ya anunciaba, les presento un programa de relatos fundamentalmente enfocados al tema de la oportunidad y el oportunismo. Con el paso de los días iremos presentándoles también diversas actividades, tendremos también algunos invitados, algunos especialistas, por supuesto, respecto a temas determinados, según sea el caso, y determinemos pertinente. Pero lo cierto es que por hoy nos dimos la oportunidad de mostrarnos un poquito más holgados, con mayor ligereza, con mayor soltura, y presentarles justamente esto, de acuerdo, nada más, a partir en torno a una palabra. Y es esta palabra, justamente, que mencionábamos, de la oportunidad, y de ahí aquello que se deriva, que mencionábamos, lo oportuno, y desde luego, el oportunismo. Aquí tenemos, me están mencionando justamente algo respecto al chat. Y claro que sí, Manuel, tanto de que te extrañábamos, y nuestros amigos en el chat están en lo mismo, expectantes de escuchar tus cuentos, tu participación. Gracias. Hay que saludarlos. Ahí está nuestro tocayo Manuel en la técnica 113, en la 69 está Eli, la 56, 105 Juan, la 110, Sergio en la 22, María del Refugio en la 44, Gregory en la 53, 75, 85, 88, Gustavo en la 91 y la secundaria técnica número 26. Dicen, saludos, Eli. Su narración aporta un gran ejemplo a los jóvenes sobre cómo los alumnos deberían hacer una lectura en voz alta, modificando entonación y dándole emoción a la palabra escrita para romper la monotonía. Sergio se pregunta, no estoy seguro, pero creo ya conocer al personaje de esta transmisión. Y luego dice, sí, es la persona que creo en persona, es mucho más impactante su actuación. Ah, gracias, gracias. Mucho talento el que tiene Manuel, hace vivir el cuento que narra y actúa. Es impresionante el efecto que causa entre los escuchas. 56 dice, felicidades, buen inicio. 85, muy buen programa, felicidades. La 75, felicidades. Manuel dice, es muy bueno, sí. Sí, si cierras los ojos, te transportas al lugar del cuento. Es una conexión difícil de lograr. Narración, gracias, muy buena, felicidades por su narración. Muy buena propuesta lúdica, felicidades. Y hola, hola, presente el 85. Manuel, volcaste el chat. Gracias, gracias a todos los que se comunican a través del chat con nosotros. Desde luego es importante reiterar esta comunicación. Ojalá vayamos incrementando este contacto con ustedes, esta participación. Por hoy no tenemos aquí en el estudio bastante público, pero la finalidad es que a la postre vayamos teniéndolo para que haya una participación mucho más empírica y palpable, y después incluso algo que habíamos hecho ya en algunos otros programas, se puedan discutir estos cuentos, se puedan debatir, se puedan degustar en gran medida con el propósito de que ustedes formen parte de ello, y en la medida de lo posible, ¿por qué no? Si es que las condiciones superan en este caso lo que uno tiene pretendido, podamos tallerear en gran medida algunos cuentos, que es el propósito, la participación. Bueno, pues continuaremos con otro cuento que les voy a presentar. Este cuento que les presenté, como pudieron notarlo, es de la tradición hindú. La tradición hindú se dice que es una de las más legendarias y desde luego de las más encomiables en términos literarios de todo el mundo. Se ha considerado patrimonio nacional como otros relatos justamente en torno a nuestro planeta. Que se ha considerado patrimonio nacional justamente esto, sus relatos y desde luego sus enseñanzas, pues van siempre, siempre bien plagadas, lo pertinente y desde luego sin exceso
de toda esta sabiduría antigua y desde luego también en gran medida de sus conceptos morales, psicológicos y por supuesto religiosos que en la India imperan aún en nuestros días. Así que les voy a presentar a propósito de esto, de la oportunidad, como ustedes pudieran notar, hay veces en las cuales nosotros consideramos, como en el cuento anterior, que hay ciertas oportunidades que podemos comprobar, pero nos damos cuenta verdaderamente de cuál es la forma, de cuáles son las características y los rasgos que tienen estas oportunidades y que por tanto debemos de tomar en cuenta en el acontecer histórico para enfrentar el futuro. Así que en este siguiente relato que les voy a presentar también de la India, van a notar ustedes también algo que es muy importante. Y creo que la mayor parte de las veces mucha gente relaciona todo con la oportunidad. Hemos escuchado, y ustedes por ejemplo, sobre todo me refiero a los chicos, a los jóvenes, escuchan continuamente, incluso a veces lamentablemente de parte de los propios padres o de la gente que se encuentra en nuestro núcleo más próximo y que tiene mayor influencia en nuestra forma de pensar e incluso de sentir, creo que comúnmente desarrollan esta idea de que las grandes oportunidades van enfocadas a ganar dinero. Conforme tienes es lo que eres y en gran medida, incluso también muchos yo he escuchado, he platicado con bastantes chicos y desde luego lo hacía también cuando estaba en este nivel escolar, pues continuamente pensaban en que las carreras debían enfocarse a obtener dinero y estas eran las verdaderas oportunidades. No había en dado momento oportunidad para pensar que una carrera podía darnos algo en el ámbito espiritual, psicológico, filosófico, ideológico, social, antropológico, en fin, realmente no, sino era la cuestión del dinero. Y bueno, hablando justamente del dinero y de estas oportunidades y del oportunismo, fundamentalmente les voy a presentar este cuento. Espero que sea de su agrado. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que este programa que realizamos, todos los que estamos aquí, es para ustedes. Gracias. Un hombre sumamente astuto atravesaba por severos aprietos financieros en sus negocios. Pero un día decidió olvidarse de todo y dar un paseo por las pequeñas, intrincadas, profundas y peligrosas calles de una pequeña ciudad de la India. En ella estaba, cuando a pesar de las altas horas, vio al fondo de un callejón un templo abierto. Así que se le ocurrió algo. Entró al templo e hizo un juramento. Juró que de solucionarse sus problemas, él vendería su casa y donaría el dinero resultado de la venta a los pobres. Sin más, abandonó aquel templo y se perdió nuevamente en las calles de la ciudad. Poco tiempo después, sus problemas se solucionaron, por lo que el hombre, decidido a cumplir su juramento, hizo un cartel en el que se leía: se vende casa con gato incluido. La gente, luego que pendió el cartel en el exterior, veía el letrero y pensaba que el hombre verdaderamente estaba loco. Completamente loco. Salvo una pareja, que cuando vio el cartel, lo relacionó inmediatamente con la hermosa fachada de la casa. Así que tocó a la puerta. El hombre salió a recibir, les invitó a pasar y les mostró el interior de la casa, que era muy amplio y bien diseñado. La pareja quedó fascinada, así que acelerando el paso, el hombre dijo: Bueno, pues díganos usted, ¿cuál es el costo de esta maravillosa casa? Un momento, dijo el hombre. Ustedes vieron el letrero, ¿verdad? En él dice: se vende casa con gato incluido. Sabemos leer, ¿o qué? ¿Qué cree usted? ¿Cómo que llegamos hasta aquí si no por el letrero, leyendo? Bueno, calma, lo que pasa es que, bueno, la casa y el gato no se venden por separado, ¿eh? Pues díganos entonces cuál es el costo unitario de la casa y el gato. Pues verán, esta es una verdadera ridiculez, una locura. Pero bueno, por esta hermosa, impresionante y enorme casa, solo pido 5 monedas. ¿5 monedas por toda esta casa?
La mujer intervino diciendo: ¿Y el gatito? ¡Ah! Pues por el gatito. ¡Por el gatito! Solo pido 500 mil. ¡500 mil monedas por un cochino gato! ¡Esto es un verdadero abuso! ¿Cuándo se ha visto? ¡Un verdadero abuso! Pero la pareja analizó el costo unitario de la casa y el gato, las 500.005, y comprendió que era justo, por lo que decidió pagar esta cantidad. Cuando el hombre tuvo el dinero en sus manos, decidido a cumplir su juramento, donó el dinero resultado de la venta de la casa, todo, que era de solo 5 monedas. Y las 500 mil de la venta del gato. No, esas no. Esas decidió conservarlas paz. Es que cuando alguien repudia la pérdida, incluso en ella ve ganancia, lo que no lo hace más bondadoso ni humilde, pero tampoco menos humano. Gracias. Bien, y voy a despedir con el siguiente relato. ¿Tenemos todavía tiempo? Bien, tenemos todavía tiempo. Me despido con el siguiente relato, este también a propósito de lo que ya mencionábamos, como pudieron notar en el relato anterior, pues ya vemos justamente cómo alguien puede aprovechar una oportunidad y convertirla en objeto de su oportunismo. En este caso, también observaremos algo, aunque no netamente es así, pero en ocasiones ahí sí nos damos cuenta de cuando nosotros requerimos en ocasiones de ciertos conocimientos para valorar algo. Y tal vez esa sea nuestra oportunidad, que nos va a dar justamente una línea, nos va a marcar un sendero para definir nuestros objetivos adecuadamente. Ahora mismo, en cualquier instante, donde quiera que nos encontramos, algo podría representar una oportunidad, una importante oportunidad. Despido con este relato. Gracias a todos que nos observan desde el otro lado. Gracias a todo el equipo también que se encuentra aquí apoyando las cámaras. Acá, por supuesto, también todo el apoyo técnico en general. A César, a Estrella, a Ceci, en fin, por acá tenemos a más compañeros. Entonces, gracias a todos, gracias a ustedes fundamentalmente. Ojalá nos podamos encontrar, por supuesto, por acá la siguiente emisión. Que esperemos esto les deje algo profundo, al menos una emoción, no importa de qué índole, una emoción importante. En la India, durante la antigüedad, un hombre tenía una estatua, obra de un gran maestro escultor. Un día, el hombre la miraba, preguntándose si no era conveniente de una vez echarla a la calle, tirarla, pues la tenía arrumbada en un rincón de su casa, completamente descuidada. Pero ese mismo día por la tarde, un hombre arribaba a aquellos parajes, tuvo la oportunidad, luego de charlar con el propietario, de entrar a la casa y vio la estatua. Así que dijo: oiga usted, ¿y acaso está dispuesto a vender esa estatua porque la veo ahí derrumbada? ¡Vaya, vaya! ¡No me diga usted que pretende comprar ese pedazo de piedra sucio y decolorado! ¡No me diga que le interesa! Bueno, pues, si a usted le parece bien, yo le doy esta moneda de plata. Aquel hombre que llegaba de la ciudad era un hombre muy culto y conocedor, así que consideró que era una perfecta oportunidad. Debido a esto, estrecharon las manos y cerraron el trato. La gran escultura fue llevada en el lomo de un elefante hasta la ciudad. Meses después, el antiguo propietario de la escultura tuvo oportunidad de visitar la ciudad. Caminaba cuando en una avenida logró ver a
gran cantidad de gente aglomerada a la puerta de un museo. Con tal curiosidad se aproximó y logró ver que un hombre en la entrada decía: aproxímense, por favor. Tendrán ustedes la oportunidad de observar una escultura, una obra de arte, la mejor de todo el mundo. ¡Anden, anden! ¡Pasen a apreciarla! Con solo 2 monedas de plata tendrán oportunidad de observar la obra de un gran maestro escultor. El hombre extrajo 2 monedas de la bolsa y entró a observar la estatua. Quedó sorprendido, mudo, al observar que era la misma estatua por la que él solo había pedido 1 moneda de plata. Gracias, muy buen día. Esperamos que la pasen muy bien. Recuerden que hay que leer, pero también y sobre todo hay que escuchar todo lo que tengan justo a su costado, frente a ustedes, detrás. Pues siempre, desde luego, esto es lo que da material, no solo a cualquier individuo como un escritor, sino incluso también a cualquiera de nosotros para podernos manejar, para poder comprender los movimientos, la mímica, el lenguaje y desde luego el pensamiento de cada uno. Si la literatura, algunos de los cometidos que tiene sin duda son estos, y generar emociones. Que pasen muy buena tarde, nos despedimos, cuídense mucho, hasta la próxima.